Estamos ante una pieza absolutamente excepcional. Es una de las pocas piezas de bronce que han llegado hasta nuestros días. Y la exhibición de esta escultura en Pamplona pues representa, yo creo que, un hito para nuestro patrimonio. La verdad es que desde Cultura hemos tenido grandes noticias a lo largo de esta legislatura. Lo tuvimos con el hombre de Loizu, lo tuvimos también con la mano de Irulegui y también, por supuesto, con el togado, que además es coetáneo, ¿no? Temporalmente a la mano de Irulegui. Lo primero, yo sí que quería dar las gracias pues, a los y las gestoras del Departamento de Cultura, pues que la localizaron y que han hecho bueno, pues muchísimo trabajo para que hoy podamos disfrutar de esto aquí en el Museo de Navarra. Y en segundo lugar también pues a los conservadores y conservadoras que, como hemos visto, pues están trabajando sobre él y van a seguir trabajando, y parece también que con muchas ganas de descubrir cosas. Por lo tanto, bueno, pues agradecer tanto a los gestores como a las conservadoras, bueno, pues todo este trabajo que han venido haciendo durante estos años. Y bueno, pues por todo ello también hoy quería hacer, bueno, pues esta segunda parte, ¿no? Este anuncio. Dada la importancia, como han podido comprobar, pues de esta escultura, dada su valor patrimonial, su singularidad y lo que supone para el conocimiento de nuestro pasado, pues el Gobierno de Navarra trabaja y va a hacer todo lo posible para que este togado se quede de manera definitiva y permanente en nuestra comunidad, como parte que es de nuestro patrimonio y parte de nuestra historia. Hemos iniciado las conversaciones con el propietario, que, como bien han dicho, bueno, pues es un coleccionista de arte de Nueva York, de cara a que bueno, pues, esto pueda concluir de manera favorable. Hemos visto en todo momento la buena disposición que ha tenido, tanto para traer el togado aquí, para que se pueda estudiar, para que se pueda analizar, para ver todas las implicaciones que tiene, y esperemos bueno, pues que también tenga una buena disposición de cara a llegar a un acuerdo y que, como digo, este togado se quede definitivamente y de manera permanente en nuestra comunidad. En todo caso, bueno, pues desde el departamento ya se han iniciado esas conversaciones y esperemos que se concluyan de manera satisfactoria. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.